Buenas noches y bienvenidos a la Casa del Señor, en la Iglesia Conventual de Santa Eufemia. Autoridades y miembros de la Iglesia de Antequera, ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento y miembros de la Corporación Municipal, antequeranos todos, paz y bien. Con este acto, Antequera inicia sus fiestas patronales de 2014, que la Esclavitud de los Remedios y Santa Eufemia promovemos desde nuestras cofradías, con la Madre, la Virgen de los Remedios, y la Hija, Santa Eufemia. Rezamos para que ambas nos sigan protegiendo en septiembre, como durante todo el año, junto con el Señor de la Salud y de las Aguas, patronos de esta muy noble y leal ciudad de Antequera. Hoy, especialmente, desde nuestra hermandad, presentamos el cartel realizado por uno de tantos jóvenes cofrades, devotos y antequeranos que van cada septiembre bajo la Santa de Santa Eufemia y que durante todo el año vienen al camarín de nuestra Santa a rezarle en silencio o, como en su caso, mandándole mensajes por las redes sociales, otra forma de evangelizar y dar testimonio. Se trata de Alfonso Muñoz, Fonsi, para los que los conocemos. Pero de él hablará nuestro presentador, Rafael Espinosa Moreno, antequerano que nace un 27 de agosto de 1956 en el seno de una familia trabajadora, pasando su infancia al olor de los dulces fabricados en su confitería. De pequeño cursa sus estudios entre las escuelas de Muñoz Rama, en calle Mesones, en el Colegio de las Huérfanas, de calle Carretero, pasando al Colegio de Salesianos, donde realizó primero de bachiller para terminar en el Instituto Pedro Espinosa. Desde que nació fue hecho cofrade en las cofradías del Socorro, Consuelo y Hermandad Sacramental de San Pedro. Con 7 años participa por primera vez en la procesión del Jueves Santo, saliendo de penitente. En 1976 empieza como miembro de su Junta de Gobierno, presidida por José Vilche González, ocupando los cargos de vocal, secretario, vicesecretario y, por último, mayordomo. En el año 2000 participa en la celebración del 300 aniversario de la Hermandad. Desde 1987 es colaborador de El Sol de Antequera, donde escribe sobre temas navideños y cofrades. Uno de los últimos, el dedicado a las hornacinas callejeras. Por otro orden de cosas, en el año 2003 fue pregonero de los estudiantes. En 2004 pronuncia la oración de la Peña de los Cabales al Señor de la Salud y de las Aguas. En 2012 es orador del Sermón de las Siete Palabras en San Pedro. Pero además de su carácter cofrade y articulista, es marido de Carmen, su esposa, padre de Rafa y de Lourdes y abuelo de Pablo. Su corazón, su vida, lo más importante que podemos tener y presumir, la familia. Su pasión es estar siempre pendiente de ellos, hablarles de Antequera, de sus cofradías, de su historia, de los belenes, de las imágenes procesionales, de las tradiciones antequeranas y cristianas. ¿Quién no ha visitado nunca un nacimiento de los Espinosa? Y hoy, como estamos en familia, vamos a compartir el secreto hecho pasión de Fonsi, el cartel que desde esta noche anunciará que Santa Eufemia está preparada para su procesión, como cada año, pero sobre todo para su festividad, el 16 de septiembre, para la que todos, como hermanos, celebramos la Eucaristía, la más antigua que se conserva en la diócesis de Málaga desde 1410, un año más a nuestra Santa de Calcedonia. Y antes de darle la palabra, hoy llevarás con tu oratoria la misión de presentar el cartel de un hermanaco, pero también hay una hermanaca que va bajo la Santa de la Santa, que sabe lo que es llevarla y rezarle sobre tus hombros, por su familia, por su padre, con la única mirada oscura cuando llevas una cruz que soportas con entereza. Ella quiere compartir algo contigo. Laura, Lourdes, Rafael, cuando queráis.
En primer lugar, Carmen, muchas gracias por tus palabras tan bonitas, tan expresivas, tan hermosas, tan llenas de amistad y de cariño. Ilustrísimo señor alcalde, señor concejal de Asuntos Sociales, don Enrique Ruz, gran maestre de la Orden del Infante Don Fernando y Santa Eufemia, señor hermano mayor y junta de gobierno de la Hermandad de Santa Eufemia, patrona de Antequera, hermanos mayores y miembros de las cofradías de Semana Santa y de Gloria, cofrades antequeranos todos, a vosotros, queridos vecinos, os dedico por entero esta presentación con el orgullo y el amor a nuestra tierra y a su patrona. Muy buenas noches y bienvenidos seáis todos. Me vais a permitir que me ponga esta medalla. Fue de las primeras que se hicieron en 1988, cuando don Ángel Guerrero Fernández reorganizó la hermandad. Él, alma mater de esta hermandad, me la puso con tanto cariño que en esta ocasión tan especial y tan maravillosa para mí, no podía dejarla colgada. Gracias, Ángel, por aquel detalle tan bonito y tan cariñoso. Es para mí un orgullo muy grande que no merezco disfrutar el ser presentador de vuestro cartel anunciador de las fiestas patronales en honor a Santa Eufemia y que acepto como antequerano por la forma tan auténtica, simpática y emocionante con que se me nombró y con el agradecimiento al hermano mayor, nuestro amigo Antonio José, a don Miguel Ruz, albacea de la cofradía, a mi hija Lourdes, vicealbacea de la hermandad, así como a toda la Junta de Gobierno que ha depositado en mí toda su confianza para este menester, que no es fácil. Y, por supuesto, al cofrade más joven de la hermandad, mi nieto Pablo, quien en nombre de todos los presentes, entre los que también se encontraba mi esposa Carmen, en el camarín de la Santa y a los pies suyos, y sin que nadie se lo dijera, me dijo: «Gracias, abuelo». Como comprenderán, se nos cayó la baba, pues ya se conoce, a pesar de tan solo sus 3 añitos, los entresijos de este convento, de la hermandad, y se saben los nombres de cada uno de los miembros de ella. Me corresponde, como digo, presentar el cartel anunciador de las fiestas patronales en honor y gloria a Santa Eufemia, patrona de Antequera, nombrada desde 1410 por el infante don Fernando, el de Antequera. No crean que es tarea fácil, pues mis antecesores han dejado sus improntas tan altas que yo nunca llegaré a su lugar. El cartel es obra de un joven antequerano que se ha atrevido a aceptar, al igual que yo, el reto de su trabajo como artista autor del cartel. Este joven se llama don Alfonso Muñoz Díaz. Para los amigos, Fonsi nace en el seno de una familia humilde y trabajadora, un 6 de marzo de 1989, en el popular barrio de San Juan. Allí comienza su infancia y cuando ya cumple la edad de 3 años, comienza a ir al colegio de San Juan, claro está, donde realizará sus estudios de primaria, pasando a continuación al Instituto José María Fernández de nuestra ciudad para llevar a cabo sus estudios de la ESO, bachiller y, por último, realizar un ciclo formativo de técnico en Administración de Empresas y Finanzas, terminando en el año 2009 y realizando sus prácticas en la empresa Almacenes Sánchez Garrido, donde una vez finalizadas dichas prácticas le ofrecen un puesto de trabajo del que disfruta en la actualidad. Amante del arte, la historia y la arqueología, es un enamorado de su tierra, reivindicativo de las desigualdades sociales, destacando sobre todo su claridad a la hora de expresar sus convicciones con respeto y lealtad ante quienes no comparten sus ideas. Todo ello, eso sí, acompañado de un buen sentido del humor. En el tema cofrade, nuestro amigo Fonsi tiene unas buenas raíces, pues abrazado desde su nacimiento por el Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas y Ánimas de San Juan, fue aquí donde comienza su aprendizaje cofrade,
siendo esta la primera profesión en la que participa como monaguillo. A medida que pasa el tiempo y subiendo a diario por su cuesta real, no deja nunca de pasar por la iglesia de Santa María de Jesús y por la ventanita saludar a su socorrilla del alma, esa otra madre espiritual que siempre la está llamando con su voz de socorro para aliviar su dolor y su pena con su visita, aunque sea tan solo por esa ventanita, pero la madre socorrilla ya se queda más tranquila. Pero aún hay más, pues bajando sus cuestas de caldereros, viento y zapateros, y llegando a la renacentista plaza de San Sebastián, su hermano del mayor dolor le extiende su mano y le hace conocer a María Santísima del mayor dolor, otra madre, también sufriente, de quien queda prendado y, como él dice, a la par enamorado. Un triángulo totalmente hermoso y perfecto e impensable en un joven de 24 años. Este triángulo no cabe la menor duda que es el punto de influencia de su cofradierismo y sus convicciones religiosas. Pero cuidado, en el centro de este triángulo, donde convergen los tres vértices, se encuentra su patrona, la Santísima Virgen de los Remedios, de la que es esclavo vocal de su esclavitud. Con lo que, a mi juicio, la madurez y la formación como cristiano y cofrade está más que completada. Pero a pesar de todo, y como cualquier joven, Fonsi atraviesa por esa etapa de su juventud en la que le mueven los sentimientos e inquietudes como persona, siendo este el momento en el que Fonsi afianza su convencimiento cristiano y cofrade. Es entonces cuando participa por primera vez en la procesión de Santa Eufemia, siendo este el año de 2008 y ocupando un lugar en la banda derecha, el cuarto por la parte trasera del paso. Lo consigue y cuando llega el momento del amarre de su almohadilla, se fija en la imagen, quedando prendado de dos elementos importantes para su retina. De un lado, la juventud, y de otro lado, el compromiso cristiano que le llevó en tan corta edad al martirio por defender sus ideales religiosos y defender el Evangelio de Cristo. Fonsi se siente entonces identificado con esa convicción personal de la santa, llegando a formar parte de la Junta de Gobierno de la Cofradía del Mayor Dolor, de la que es parte activa como vocal y prestando su ayuda al máximo en la colaboración de todos sus eventos, cultos y desfiles profesionales. En la actualidad, Fonsi no forma parte de la cofradía, pero sin embargo nunca falta en ayudar en todo lo que es posible, pues su horario laboral le hace no poder cumplir como él quiere, es decir, como cuando una persona se compromete de verdad. De ahí, como digo, sea solo un fuerte y digno colaborador al que la Hermandad del Miércoles Santo tenga aprecio y estima. Pero hasta aquí el currículum vitae de nuestro querido artista y amigo Fonsi. La parte que ahora toca es la artística, donde Fonsi se declara autodidacta. No permite que nadie guíe sus trazos en el papel cuando está dibujando. Según dice él mismo, necesita romper varios folios hasta conseguir lo que quiere. Es entonces cuando plasma en el lienzo lo que él deseaba, basándose fundamentalmente en tres principios básicos para él, a saber, pensamiento, realización y sentimiento. Todo esto lo vamos a explicar, pero para ello creo que es hora de ver la obra y sobre ella hablar. Por tanto, ruego la presencia del hermano mayor de la hermandad y de don Alfonso Muñoz para que la descubran.
Ya tenemos aquí la gran obra. Como hemos dicho anteriormente, el primer punto básico es el pensamiento. Y no cabe duda que Fonsi, al proponerle la cofradía el trabajo, pensó directamente en un retrato de la imagen, eludiendo todo tipo de parafernalia artística que ya otros autores han utilizado. En cuanto al pensamiento, el artista solo ha pensado en la misión que Santa Eufemia traía a este mundo, la de evangelizar las tierras ocupadas por otras civilizaciones que, habiéndonos dejado un gran legado patrimonial, artístico y cultural, sin embargo, fueron expulsados de estas tierras españolas. Hoy por hoy nos sentimos orgullosos de su legado cultural e histórico que, sin embargo, contribuyeron de una forma importantísima al engrandecimiento de nuestra cultura y nuestra tierra. Fonsi ha pensado en realizar algo nunca hecho y ha utilizado una técnica nunca vista, al menos en nuestra ciudad, y tan antigua como esta de la sanguina, que data del siglo XIV. Esta técnica hace que la obra resulte maravillosa, extraordinaria y, sobre todo, atrevida. El cuadro representa la imagen de busto de Santa Eufemia, patrona de Antequera, desde 1410, magníficamente reflejada en el lienzo en el que Fonsi ha prescindido de los colores y la policromía de la talla, a la cual estamos acostumbrados a ver constantemente. En el fondo del lienzo, nuestro amigo ha querido dejarlo en su color, impoluto, como refleja la paz de la imagen, tan deseada en todo el mundo desde que éste existiera. La paz que refleja la mirada profunda de sus ojos y que Carvajal supo dejar su impronta en la imagen. Esta paz, esta mirada, causó el sentimiento propio de un joven inquieto y deseoso de luchar por un mundo mejor. Por otra parte, Fonsi, con tan solo realizar el busto, ha conseguido de su forma autodidacta que con tan solo unos trazos bien dados, después de muchas pruebas, esta imagen bella de Santa Eufemia resalte sin necesidad de luces y formas que, llegando el momento, no reflejan la auténtica mirada y significación de la imagen. La realización del cuadro, aunque parece sencilla, no lo es. El cuadro, aunque está realizado en varias técnicas difíciles, pues la utilización de tan solo lápices de distintas durezas, carboncillos y en especial la sanguina, crea una imagen o impronta pictórica que tan solo un retratista, como yo así lo catalogo, puede llegar a conseguirlo. Hemos hablado en primer lugar de unos carboncillos. Estos sirven para crear el perfil de la imagen o objeto en cuestión y posteriormente otros carboncillos más duros que protegen y reafirman el trazo anterior. Por otra parte, y esta es la novedad importante, es la utilización de la sanguina, que ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Sangre? No. La sanguina es una técnica pictórica basada principalmente en una variedad de óxido férrico llamado hematites y que se presenta en forma de polvo, barra o placa. Esta técnica, que data del siglo XIV, como digo, venía siendo empleada por, entre otros, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Pantormo, los franceses Lorrain, Monet, Renoir, así como tantos otros artistas de aquella época que utilizaban el papel como soporte. De hecho, vemos las ilustraciones de los libros de aquella época cómo sus dibujos tienen un color rojizo, que no se ha borrado en el paso de los siglos, gracias a que los hematites aportan un tipo de grasa que cubre definitivamente los trazos, perfiles, etcétera, haciendo perdurar el dibujo a través del tiempo. La sanguina se utiliza tan solo en una gama de colores, como es el rojo, es decir, desde el naranja claro hasta toda la gama del rojo, siendo el último y más fuerte el llamado rojo carruaje o burdeos. Esta técnica es propia para realizar retratos o desnudos, aunque se suele trabajar también sobre plumilla,
piedra negra o tiza blanca, ya que este material tiene unas cualidades esenciales para crear su luminosidad y, sobre todo, un poder ilusionista en el acabado de las texturas y las encarnaciones, las sombras, las cejas. Fijaos cómo la sanguina ha protegido los trazos de Fonsi. Pero llegamos al punto álgido de esta presentación y es la del sentimiento. Aquí Fonsi desarrolla toda su formación cristiano-cofrade, pero aportando además el sentimiento que le dicta el corazón. Un buen día se sienta delante de la imagen y hace mentalmente una radiografía iconográfica destacando, como he dicho ya, su juventud. En ese retrato mental se fija sobre todo y en primer lugar en esa cabellera tallada que Andrés de Carvajal maravillosamente trabajara en el rostro. El perfil, la nariz, el volumen de los pómulos, las cejas y sobre todo esos ojos tan perfectos, con ese trazo tan recto y seguro de sí mismo, primero carboncillo gris, luego carboncillo negro, afianzando más el trazo y por último la sanguina que protege y da vida a la mirada y a la textura del párpado de la imagen. Pero hay otro detalle importante a tener en cuenta. Es la diadema realizada en escamas de pescado y que data del siglo XVIII, así como el ramillete que lo sujeta en la mano derecha delante de la palma de plata del martirio que lleva en la procesión. Ambas piezas están realizadas en sanguina totalmente, para, como digo, perpetuar la imagen para el resto de los siglos. Estas piezas representan jazmines adornados de pequeñas perlas como figuran en los originales. La boca entreabierta, estilo propio de Andrés de Carvajal, pero que Fonsi ha sabido captar con su autoridad autodidacta, conseguir lo que se proponía, es decir, darle esa parte inferior del rostro la sensación de hablarnos desde su peana. El resto del busto refleja magníficamente la gola del encaje, las alhajas que lleva, los pendientes que están también realizados en sanguina y la medalla de oro de la ciudad de Antequera. El cuadro, con tan solo mirarlo, ya transmite la sencillez, la humildad y la lucha por el prójimo de su autor, que demuestra, como digo, su propia y experta convicción de que aquel Evangelio de Cristo tiene también hoy aún todavía vigencia. El resto del cuadro refleja firmeza en los trazos, una composición clásica, elegante y autoritaria en la imagen, aunque hay que ver también un pequeño detalle en el cuadro, ese angelito que porta precisamente la palma de martirio de Santa Eufemia. La imagen es autoritaria, como digo, y es elegante, recordando, cómo no, los grabados antiguos de los libros de entonces. La imagen, a mi juicio, es perfecta. La composición del cuadro es, como podemos ver, sencilla, hermosa, sin más alarde de nada, pero auténtica de verdad, cosa que es difícil de alcanzar y, sobre todo, de una imagen que tiene su propio estilo de su época y que todos intentan expresar o imitar sus policromías con sus colores de manera fácil. Como ya dije, la técnica no es difícil y Fonsi, a mi modo de ver, lo ha conseguido. Por eso yo me pregunto, y te pregunto a ti, Fonsi, ¿sabes lo que has conseguido? ¿Sabes bien lo que has reflejado? Tu mano no ha vacilado en ningún momento.
has conseguido que la santidad de aquella joven calcedoniense, para mí antequerana, quede plasmada magistralmente en tu soporte de cartón. Como sabemos, la pintura se puede realizar en numerosos soportes, entre ellos el cartón, si se trata de pasteles o sanguina, como esta que nos ocupa. Convirtiendo este no en un simple cartel, sino en un auténtico estandarte que la cofradía puede estar orgullosa de tener en su galería. En su rostro, tus trazos han sido definitivos y seguros, componiendo paso a paso cejas, ojos, párpados, pómulos, nariz, boca, en una palabra, la imagen de nuestra patrona Santa Eufemia. Dios guarde, pues, tu vida, tus manos y tu corazón, así como la de los tuyos, para siempre, pues un joven tan antequerano como tú, en los tiempos que corren, es un valor en alza. Pero aquí terminaría la presentación, y no va a terminar la presentación, porque en muchas ocasiones de la vida y en nuestro lenguaje diario hablamos de casualidades, de coincidencias, de circunstancias incluso, pero en esta ocasión son varias las circunstancias, las que convergen, como son que la santa era una joven cuando se ofreció en martirio por la defensa de sus ideales, que el autor del cartel es un joven de 24 años, que la cofradía también es joven, toda ella en edad, y que los hermanacos del trono son todos jóvenes. Por tanto, lo que aquí también es protagonista es la juventud, que como se suele decir, es un divino tesoro. Por tanto, yo digo, Mariano, Casaus, Gallego, Martínez, Juan Diego, Trujillo, Quintana, Rico, Pablo y Nacho, juventud, divino tesoro. Fran, Campos, Puche, Manzano, Abel, Antonio, Domínguez, Palomo, García de la Vega y Sarmiento, juventud, divino tesoro. Joaquín, José Pablo, Lourdes, Miguel, David, Carolina, Antonio Jesús, Juan Pedro, Antonio y Yolanda, juventud, divino tesoro. Antonio, García, Francisco, Jesús, Muriana, Jesús Mario, Jorge, Paradas, Lorenzo, Carlos, Castillo y Melero, juventud, divino tesoro. Alfonso, Sergio, Francis, Samuel, Rafa, Agustín, Manuel, Juan Manuel, Antonio y José Antonio, juventud, divino tesoro. Verónica, Melero, Juan, Melero, Antonio, Francisco, Francisco José, Alejandro y Maes y Melero, juventud, divino tesoro. Acogeros a las parihuelas del paso y a la voz de vuestro hermano mayor, levantadlo, quitarle los banquillos y bajarlo al suelo despacio, mirándola a ella, muy despacio, hacia la puerta. Ya suena la música, vamos adelante, los laterales se van saliendo cuando llegaremos al escalón. Cuidado con ese farol, los de adelante levantan primero, atrás empujan. Ahora se va incorporando los de adelante. Vamos, vamos, ya estamos saliendo. Levantadlos de atrás. Ya estamos en la calle. Ya estamos. Terminad de amarrar. Terminad de poner parihuelas. Terminad. Id amarrando las almohadillas. Cada uno en su sitio. El hermano mayor va dando vueltas. El pueblo está esperando. Está expectante, suenan campanas y la marcha real. Giramos despacio, ahí está terminada de amarrar. ¿Habéis terminado ya? Sí, ¿estáis preparados? ¡Arriba, al cielo con ella! ¡Qué guapa y hermosa va adornada de flores blancas y candelabros de plata! Intronizada en su templete de madera que poco a poco se va adorando con el esfuerzo de todos. Que te lleven, bendita Santa Eufemia, a los sones de la música, al convento de la Victoria, y allí saluda a su monjita, y en el cielo dos santas de Dios se abrazan de amor en un abrazo franciscano. Que siga la juventud hermosa en esa plaza de las descalzas, donde están tocando gloria, porque allá llega Santa Eufemia. Por Encarnación arriba sube el paso, y el infante don Fernando ha bajado al lomo de su caballo, y con el cetro de rey en mano, las campanas de la Encarnación están sonando. Le saluda y le da un beso el infante.
mientras el animal, a las órdenes de su dueño, con su mano derecha levantada, te saluda y guarda su respeto. Y pronto sonará el himno nacional. Te van meciendo tus hermanos con delirio, pues a la plaza de San Sebastián van llegando. Allí la primera candela simbólica y tu hermano Jesucristo destrozado. Te da su mano para que le ayudes a levantarse a recoger sus vestiduras. Allí ves a su madre dolorida y en un abrazo de consuelo tú le das. Te pasean por la plaza una vuelta y otra vuelta. Y la hermandad del Miércoles Santo no quiere que te vayas. La candela está ardiendo, pero tienes que seguir adelante. Y llegas precisamente, Santa Eufemia, al monumento donde el hermanaco abuelo y el nieto campanillero, homenaje a nuestra Semana Santa, a las generaciones pasadas, presentes y futuras, te reciben con gloria y alabanza. Más adelante, San Agustín te abre sus puertas y Jesús, a lomos de su borriquita, te bendice mientras se retira a su huerto de los olivos para orar por última vez, cuando la Madre de Consolación y Esperanza una rama de olivo de plata te regala. Entras triunfante por fin en calle Lucena y poco a poco vas llegando al convento de Madre de Dios de Monteagudo, donde por desgracia no sonarán sus campanas a gloria, pues aún permanece cerrado. Pero tus hermanos continúan por calle Lucena arriba. Cuando al llegar casi a la Cruz Blanca, en una casa te esperan y de tu peana se desprende una rosa blanca que una hija llena de amor y gracia con los ojos tapados se acerca y la ofrece a la familia. Emoción y sentimiento, amor, ante un favor recibido de la Santa. Pero este lo ofrecen también a quien la lleva dirigiendo su paso de Santa Eufemia bendita, que por ti, Santa Eufemia, también al fin, después de un tiempo, podemos orar los dos y darte infinitas gracias por tu intercesión ante el Altísimo. Sigue la música. Y entramos en calle San Pedro, el triunfo lleno de gente, la iglesia abierta porque su reina y patrona, su emperatriz y emperadora, mi consuelo de mi alma, engalanada en su camarín, prepara tu llegada. Su hermandad te espera en la puerta y con honores de hija te recibe como su madre que eres. Santificada esta hija, la madre la recibe y el hermano en su cruz un abrazo le da. Tus hermanos no pueden aguantar y empiezan ante tu madre a mecerte con delicadeza. Suenan los tambores y la música, palmas y vivas al consuelo y Santa Eufemia y a Santa Eufemia. Y así llega la despedida. Adiós, madre mía, adiós, hija del alma, que Dios te bendiga y sigas protegiendo a tu pueblo que te honra, te venera y te quiere. San Pedro abajo vamos caminando un poco más despacio, pues el cansancio ya se nota en tus hermanos de juventud divino tesoro. Llegamos a la plaza de tu hermano Santiago, el patrón de España. Allí de nuevo surge el fuego para purificar y renovar lo viejo por lo nuevo. Y al son de la música el hermano mayor manda parar, quitar las horquillas, despacio, al brazo, giramos y encaramos a la puerta del templo, ahora al suelo, y poquito a poco vamos entrando, adelante levantamos para el escalón, y atrás empujamos, Santa bendita, en tu convento estás entrando despacio, ya estamos dentro. Giramos el paso hacia el coro, hacia las monjas. Hoy no están. Preparados a mi voz. ¡Arriba! Se apagan las luces. Se reza un Padre Nuestro por la bendita procesión y suena una marcha. Una marcha que queda ahí,
en las paredes de esta iglesia. Una marcha que queda recogida en estos muros como oración de los hombres que vienen componiendo la banda. Una marcha que queda como oración de los que presenciamos el encierro de la cofradía. Una marcha que es para Santa Eufemia y que es para Antequera. He dicho. Muchas gracias. Mirando las cosas, pues, ¿no? Pues, ¿no? Pues, ¿no? Pues, ¿no?